Final abierto aquí en El Queiro, hoy para hablar de la ciudad de Rosario con la persona indicada, con la intendenta Mónica Fein. Vamos a pensar un poco lo que se viene, el proceso electoral, los problemas de la ciudad, cómo está la ciudad. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por venir a nuestro programa. Un gusto, y en este hermoso Cairo, siempre un lindo tomarse un cafecito acá, ¿eh? Por supuesto. Bueno, se acaban de, en estos días, de cerrar los frentes, se están planteando los candidatos. La lista principal del Frente Progresista trae a una persona muy reconocida, que es Capiello, el médico, un hombre con mucho prestigio en la gestión aquí en la ciudad y luego en la provincia. Una pregunta que se hace a alguna parte de la política es: Capiello se había ido a la provincia, vuelve acá, ¿por qué? Bueno, yo creo, o creemos en realidad, hemos estado charlando que necesitamos también pensar en un consejo diferente. La verdad que Rosario es una ciudad de 1 millón de habitantes, una ciudad pionera en muchas cuestiones, que debate hoy temas que otras ciudades no debaten. Por ejemplo, Rosario tiene una importante actividad de relaciones internacionales. Somos parte de redes internacionales de ciudades para aprender de buenas prácticas de ciudades. Hemos sido pionera en el tema de residuos de la higiene urbana, en temas de movilidad, y nos parece que el Consejo necesita personas como Miguel Capiello, que no solo ha sido secretario de Salud, ministro de Salud, que ha estado en el Consejo Federal de Salud con otros ministros, que conoce la gestión local, pero también es capaz de mirar a la ciudad de Rosario desde una perspectiva de lo que la ciudad necesita. Una ciudad que tiene mucho para decir en el país, y su experiencia junto al Consejo Federal de Salud permitirá aportar otro debate al Consejo. Necesitamos un Consejo que debata autonomía, recursos para las obras de infraestructura que necesitamos, nuevos mecanismos de participación ciudadana. La verdad que creo que va a venir a traer un aporte importante por su experiencia. ¿Como una idea de rejerarquizar, vamos a decir, el Consejo? Para decirlo, de darle un debate de mayor nivel, de mayor volumen, con el absoluto respeto que me merecen todos los concejales y concejalas que hoy están. Pero muchas veces me parece que esta ciudad no se puede detener en cosas que son muy pequeñitas, que obviamente las tenemos que resolver, pero que no pueden ser la base de un debate de un consejo que tiene que salir a pelear por esta ciudad, en el buen sentido de la palabra. Fíjate que nosotros estuvimos desde el Ejecutivo hablando con la legislatura provincial por el tema de obras menores, un tema central. Rosario ha quedado relegada en la distribución de un recurso provincial, que es obras menores. Obras menores. Así es, donde, salvo a Rosario y a Santa Fe, se creó un fondo que se reparte en el resto de las ciudades. Eso se creó en el último año de Obey, pero lo empezó a aplicar el gobierno del Frente Progresista, que es proporcional al presupuesto. Eso fue para compensar los fondos del conurbano, que eran de 30 millones para Rosario y Santa Fe. Claro. Bueno, hoy son 167 millones obras menores y el conurbano sigue siendo de 30 millones. Es decir, que un habitante de Cañada de Gómez o de San Lorenzo está relativamente más beneficiado. Recibe tres veces más que lo que recibe un ciudadano de Rosario. Y hemos ido a la legislatura a plantear, tenemos que rever esa distribución. Bueno, necesitamos un consejo que nos acompañe esto. Hemos ido a la Nación, que sacó un decreto de necesidad y urgencia planteando que en forma directa le va a dar a los municipios recursos. Bueno, hemos ido a plantear 200 millones para Rosario, si hay recursos para Lomas de Zamora, si hay recursos para... ¿Por qué no hay recursos para Rosario? Necesitamos un consejo que nos acompañe a hablar con Nación y con provincia, y también para articular políticas con ambos niveles del Estado. Alguien dijo, interpretó de algún sector opositor o de la prensa, bueno, la venida de Miguel Capiello a la ciudad de Rosario es porque la gestión en la ciudad de Rosario estaba complicada y había que darle más volumen. ¿Qué decía a esa visión? Algo así de movilidad política descendente, no ascendente, en el sentido de que la ciudad de Rosario siempre promocionó
candidatos y funcionarios a la provincia, digamos, en el proceso del socialismo, y que en este caso es la primera vez que un funcionario muy formado que salió de acá vuelve. A mí me parece que la gestión de la ciudad tiene desafíos inmensos que los hemos podido asumir como ejemplo del país. Por ejemplo, Rodolfo, es la única ciudad que licitó y adjudicó la elegir urbana, 2.000 millones de pesos en una licitación por consejo por unanimidad, audiencia pública, licitación con ofertas que compitieron, se fue una empresa y vino otra nueva, lo adjudicamos. Esos son ejemplos de una gestión que funciona. Acaba del consejo que ha tenido poca repercusión y que yo quiero felicitar a todos los concejales por este tema. El Ejecutivo mandó la modificación de todo el Código Urbano y por etapas se acaba de aprobar todo el Código Urbano. Después de 45 años, esta ciudad replanteó su planificación urbana. La verdad que yo creo que la gestión sabe dónde quiere ir, mira el futuro. Lo que necesitamos es un consejo que no nos haga discutir si el bolquete de la esquina debe limpiarse una vez por semana o dos veces, sino que nos haga discutir cómo la ciudad, con autonomía y peleando juntos, se consolida en la primera ciudad de la República por su innovación, por su capacidad institucional, que es única, por su nivel de articulación entre lo público y lo privado, por su gran fortaleza social, donde entre vecinales, cooperativas, centros comunitarios, son miles las organizaciones que participan en la construcción de una sociedad más justa. Mónica, la ciudad de Rosario se ha calificado durante 20 años en la consideración de los argentinos en general y también de otros de fuera de nuestras fronteras como una ciudad en ascenso, una ciudad mejorando, una ciudad trajo el turismo. Esta última etapa, con todos estos conflictos, digamos, del orden de la seguridad, ¿cuál es el lugar, cuál es el rol del gobierno municipal en esa conflictiva? ¿Qué rol tiene que jugar el gobierno municipal en esa conflictiva de la cuestión de la inseguridad? ¿Hasta dónde puede llegar su propia acción? ¿Hasta dónde tiene que articular con provincia y nación? ¿Cómo es lo que vos tenés que hacer en eso? Articular siempre, pero lo que podemos hacer es muchísimo y lo estamos haciendo. Fíjate, en primer lugar, todo lo que es prevención. ¿Qué significa prevención? Lograr que cada joven, cada niño, niña, encuentre un sentido de la vida y tenga perspectiva de trabajo, de estudio, cuando vamos al vuelvo a estudiar, cuando estamos con más de 7.000 jóvenes de capacitación, cuando hemos tomado a los jóvenes en situación de mayor riesgo porque dejaron la escuela, no estudian ni trabajan, estamos haciendo un plan muy fuerte de capacitación laboral y de acompañamiento para que justamente esos jóvenes encuentren ese sentido de la vida y no sean tomados por las redes delictivas, sí. La verdad que creo que tenemos mucho para hacer. Cuando involucramos a la sociedad, hace poco, Rodolfo, todos los colegios profesionales firmaron un convenio por nuestra acta de convivencia, donde van a asesorar a todos los clubes de barrio para que tengan los papeles al día, el final de obra, las escrituras, para que los clubes de barrio sean un espacio de contención. Y ahí está el Estado articulando a los colegios profesionales con los clubes de barrio. Nosotros, la verdad que nos sumamos con expertos de Naciones, queremos sumarnos a través de un asesoramiento de expertos. Naciones Unidas tiene un proyecto muy bueno que se llama Ciudades Más Seguras, Más Justas. En Rosario sería la primera ciudad de Argentina que se sumaría a ese proyecto. Lo hace desde la ciudad y, por supuesto, creemos que además debemos articular con la provincia la policía de proximidad. Tenemos que articular con la nación las acciones que correspondan a todo lo que son los programas de empleo joven. Hay muchas cosas para hacer desde la ciudad en todo lo que sea construir una sociedad con mayor justicia, con mayor participación, con mayor cohesión social. Después, ante el delito, bueno, hay otras acciones. Fíjate que estamos trabajando en un tema muy importante. Queremos que no haya niño ni niña de aquellas personas que hacen cirugía en la ciudad, que no estén en un centro de convivencia barrial nuestro, que no estén en un lugar de estimulación infantil, acompañarlos en el proceso escolar. Queremos trabajar para que todo joven cuyo papá o mamá están privados de la libertad por algún delito sea
acompañado por el Estado, porque es más vulnerable. Bueno, muchas cosas puede hacer la ciudad y en ese camino estamos y estamos trabajando muy conforme junto a la provincia, con el área de desarrollo social, para que esos proyectos se den en la ciudad. A veces lo que tiene visibilidad no es tanto esto que vos decís, sino si esta cosa de, bueno, no me mandan los gendarmes, sí te los mandé, me falta esto acá, como si fuera esta cosa de chisporroteo con los distintas agencias de seguridad. ¿Qué hay para decir respecto a lo recorrido en ese sentido y qué se puede esperar hacia futuro? Digo porque el año electoral, viste, que condiciona, que cada uno se posiciona, que el tema del gobierno nacional, la ciudad, ¿cómo te parece que debe ser la actitud de la municipalidad en ese sentido? Mi responsabilidad como intendenta es construir todos los puentes de diálogo que sean necesarios con Nación y Provincia. Todos. Porque un puente de diálogo significa que el Procrear haga 360 viviendas. Un puente de diálogo hace que Lenosa termine a lo mejor las cloacas de Empalme y Fisherton. Un puente de diálogo significa mejorar alguna de las obras que tiene la ciudad. Y esa es mi responsabilidad. Más allá del gobierno que exista, creo que cualquier intendente o intendenta, igual que cualquier presidenta, cualquier gobernador, tienen la responsabilidad de dialogar y acordar por el bien de los vecinos. Esto no quiere decir que a veces no planteemos que creemos que Rosario tiene una distribución inequitativa de algunos recursos. Con obras menores lo estamos diciendo, también lo decimos con algunos recursos nacionales. Y en ese aspecto lo planteamos. Hay que ir a pelearlo. Exacto. Lo decimos, lo planteamos, lo gestionamos y por supuesto creemos que tenemos que ser la voz de la ciudad en decir esto llega y esto debería llegar. Y ahí estamos gestionando. Ahí está. Respecto de la actividad del acto del 20 de junio que se está produciendo en estas horas, el 20 de junio ha sido tomado con mucha fuerza por la ciudad, incluso el socialismo impulsó en la Cámara Nacional, vos lo recordarás, no sé si fue en tu época o no, el hecho de que sea un feriado inamovible, ¿verdad? Cosa que finalmente se concretó. ¿Qué significa para la ciudad el 20 de junio? Como una fecha, bueno, la evocación de la bandera, pero digamos, se le da un sentido, me parece, una intención de un sentido más profundo. Totalmente. Yo sí estuve en el Congreso cuando finalmente salió por un decreto, pero donde todas las fuerzas políticas de Santa Fe, todas, firmamos el proyecto nuevamente para que sea feriado nacional. Cosa que luego salió por la Cámara también. Por la Cámara también, salió decreto y Cámara. La verdad que, primero creo que si hay algo que nos unifica, más allá de nuestras ideas políticas, religiosas, de nuestras ideas sectoriales, es que somos parte de una misma nación. Y la bandera representa eso. Estamos aquí, abajo de la celeste y blanca, construyendo esta patria que es la nuestra. Después creo que Belgrano es una personalidad para mirar. ¿Por qué digo? Porque, por supuesto, por el Belgrano militar, pero el Belgrano educador, el Belgrano economista, el Belgrano que se paró aquí, en esta ciudad, y más allá de lo que el gobierno central le decía, definió que necesitaba bandera para luchar contra los enemigos extranjeros. Creo que Rosario es un privilegio que tiene de ser cuna de la bandera. Yo a veces cuando recorro, Rodolfo, el camino que nos lleva a izar la bandera, que lo hago bastante seguido por alguna actividad, y pienso que en ese lugar un grupo de hombres en un villorio dijo que era momento que Argentina tuviera algo que la distinguiera para luchar contra el enemigo extranjero, que Catalina Echavarría de Vidal la cosió, seguramente ya sabía que no estaba haciendo algo que estaba absolutamente permitido, pero como mujer del villorio dijo, voy a coser esta bandera junto a otras mujeres, que Cosme Maciel se la llevó a Belgrano para que la izara. Siento que la bandera pasa por cada una de las acciones que cada uno hace en cada momento. Y Rosario tiene el privilegio de ser ese lugar, yo creo que va a ser un muy lindo acto. Hemos estado hablando con el gobierno nacional,
Sí, estuviste en Buenos Aires en un momento ahí con la presidenta, no sé si intercambiaron algo respecto a esto y también con parte de su gabinete, acordando cuestiones para el acto que es el día de mañana, ¿no? Así es, espero que sea un buen acto. Un acto donde esté el pueblo de Rosario, aquellos visitantes que siempre vienen, es un fin de semana largo. Claro. Y por supuesto que también esté la militancia política. Pero que fundamentalmente tengamos muy alta la bandera celeste y blanca, porque si hay algo que ninguno de nosotros o todos debemos comprender es que no hay futuro sin una Argentina que tenga un proyecto de nacional donde todos estemos contentos. Entonces la bandera representa eso para mí, es el símbolo que engloba que las diferencias existen, que las visiones existen y bienvenido sea, pero que la bandera nos une y queremos un acto donde el que venga sienta que estuvo en el acto de su bandera, que es de la de todos, y que todos podamos estar, respetarnos, escucharnos. A lo mejor es lo que necesita Argentina, que podamos escucharnos, respetarnos y, por supuesto, debatir ideas, porque también la base del avance, si hay algo que Belgrano hizo, fue debatir ideas. Cuando él hablaba de una sociedad más justa, lo hacía en momentos de profunda injusticia en el país, en ese territorio. Por lo tanto, creo que debatir ideas es muy bueno, pero que también concertar, respetarnos, pensar que todos estamos bajo la misma celeste y blanca es un muy buen desafío y que Rosario tiene la capacidad de convocar a todos a ese desafío. ¿Qué le dirías a esta situación que un poco conmovió en los días pasados respecto de sectores delictivos que amenazan a la justicia cuando avanza sobre determinadas bandas? ¿Cuál es la actitud a tomar? ¿Qué se le dice a la población? Que es el momento para sumarnos todos, que no nos tienen que detener, que ante la violencia tenemos que sumarnos todos. Tenemos que demostrar que los violentos, los que están en la marginalidad de las redes delictivas, tienen que encontrar una sociedad unida, decidida, y decirles que no es uno, somos todos y todas las que los vamos a detener. Me parece que es el momento. Hay una fuerte decisión del gobierno provincial, de la justicia. Creo que tenemos que acompañar ese proceso y, por supuesto, profundizarlo. Seguramente habrá errores, hay mucho por hacer, pero lo que no nos podemos equivocar es que los buenos deben vencer a los malos. Y los buenos son toda la gente que todos los días sale a trabajar, a estudiar, a encontrarse. Son la mayoría de la sociedad y esa sociedad debe unirse para derrotar a aquellos que quieren imponernos la lógica de la violencia, del miedo, de quedarnos en nuestra casa, de desconfiar. Acá no hay ningún poder político que esté relacionado con ese sector y tenemos que unirnos todos para demostrarlo. Lo que parece el desafío más importante es terminar de poner a toda la policía al lado de los buenos, ¿no? Porque de algún modo la policía en la provincia ha estado o está con algunos funcionarios que juegan para el otro lado y eso me parece que en términos de productividad en la lucha complica, ¿no? Ese es el gran desafío. Totalmente. No sé cómo lo ven. Totalmente. Por eso me pareció un acto simbólico y de mensaje que Ana Biglione, que está justamente como responsable de delitos complejos, a uno de sus subordinados en el mismo despacho lo hizo detener porque en una de las investigaciones su nombre aparecía vinculado. Aquí no nos debe temblar la mano. Si algún policía, que los debe haber, por supuesto, si algún funcionario de cualquier lugar se le encuentra alguna relación... Juega para los malos, claro. Exactamente, ahí es donde se marca. Ahí es donde marca, donde el poder político no apaña a nadie. El que sea tiene que estar y la justicia debe actuar. Lo último, esas grandes obras de infraestructura, esos sueños de la ciudad de Rosario, que no son sueños, en realidad son necesidades objetivas. El tren ese que atravesaría toda la ciudad, las obras, bueno, ahora se está haciendo la circunvalación en un ritmo bastante aceptable, pero otros ingresos. ¿Cómo está eso como proyección? Digamos, son obras muy caras que depende de créditos internacionales, de la nación. ¿Cómo pensás eso, Mónica? Son obras indispensables, necesarias. Hoy abrían la licitación para justamente el tema ferroviario de Rosario-Buenos Aires, el área metropolitana que llegue en tren a la ciudad. Mejorar
la conectividad dando seguridad. Son obras indispensables y el país está en condiciones de hacerla. Estuvimos esta semana con el subsecretario de Asuntos Hídricos y están pensando en represas de 25 mil millones de pesos para justamente darle energía a nuestro país. Una obra que seguramente... ¿Sobre qué curso de agua? ¿Acá no? No. Si bien dijeron que van a estudiar el Paraná, están más unidos a otras obras que ya están estudiadas. Yo digo, las obras de infraestructura de un país determinan la inversión. Si en los momentos de crecimiento garantizamos obras que den energía, que se hagan escuelas, que haya caminos seguros, que podamos ir por tren y disminuir los riesgos y obviamente evitar todas las tragedias que esto significa con tecnología adecuada, este país va por buen camino. Yo estoy convencida que Argentina está en condiciones de hacerlo y vamos a trabajar por eso. Pero está trabajando para que a Rosario le llegue eso, digamos. Totalmente. Por eso creo que Capiello también va a aportar en el Consejo para trabajar en ese sentido. Para esas grandes obras que la ciudad necesita, hemos estado por el tren Rosario-Buenos Aires, estamos en la unidad ejecutora que ha hecho la provincia del tema ferroviario para el área metropolitana, hemos estado por la circunvalación, creemos que hay que ver el circunvalar, estuvimos con Victoria en los 10 años de Victoria planteando la necesidad de ampliar la conectividad de Rosario-Victoria, que es Rosario con el Mercosur. La verdad que son las obras que creemos hacen falta y vamos a seguir trabajando con eso. ¿Y eso lo vas a hacer después del año 15 con la reelección? Eso lo vamos a hacer desde mañana mismo, o desde ayer. Creo que, mira, Rodolfo, a mí me tocó, lograr cosas que empezó Wiener o Lifchi. Y lo que yo empiece quizás lo haga otro intendente. Lo que no podemos dejar de hacer es empezar algo que a veces tarda 4, 5, 6 años, pero llega. El puente Rosario-Victoria empezó... Sí, 10 años antes. Sí, o 20, pero se hizo. Yo creo que uno cuando empieza una obra siendo intendente no piensa en que se va a terminar en su gestión, en 1 o 2 mandatos, sino piensa que va a quedar para la ciudad. Y eso es lo que más vale. Gracias, Mónica, por estar acá. Gracias, Rodolfo.